Hola, hola mis amigos. Estamos empezando con Clash Royale. Somos nuevos, novatos. Esto es Clash Royale. Empecemos. Destruye las torres enemigas. A ver. Seleccionamos el personaje. Lo arrastramos. Lo vamos posicionando aquí. Según veo, acá hay una línea de tiempo. Entonces se van cargando. Imagino que pues como es un juego de estrategia en tiempo real. A ver, flechas. Vamos a ver si las flechas atacan. A ver, utilizar bien los movimientos. Entre más espere, pues mejor son los poderes. Listo. Tres copas. Ese me imagino que es el prólogo, ¿no? Tres estrellas. Tú, sin clan, recompensa. Cofre de madera, cinco moneditas. Maestro Eloy. Vale. Clash Royale. Listo. Toca para desbloqueo. Enfrentamiento, cofre de madera. Desbloquear. Bueno. Abrir ya. Con una gema. Tengo 100 gemas. Es por tiempo. Igual que Clash of Clans. También podemos acelerar los procesos. Carta de recursos. Una carta común. Mejora disponible. Carta común, nivel 1. Carta común de caballero. Arquera, flechas y caballero. A ver, ¿esto qué es? Son cartas. Baraja bélica. 3, 3, 3, 3. Mejorar. 5 moneditas. Daño, puntos de vida, daño por segundo. Mejorar. Pues. Vamos mejorando los personajes aquí así, de manera independiente. Y aquí, la bruja, ¿esto qué es? Acá, dice, batalla. Gana batallas para reunir más cofres. Toca aprender cómo defenderte. Listo. ¿No se podrá dar solo en este juego? No. Bueno, aquí utilizo a este, la bomba. La bomba no sé todavía qué es lo que hace. Vamos a ver si puedes utilizar directamente aquí. El fuego, las bombitas, las bombas que atacan desde lejos. Enfrente es rápido. Claro que sí. Inmediatamente. Entonces pareciera que cada personaje también tiene como su cultura. Tres copas, tres coronas. Maestro Floro, vale. Cofre de madera y 5 moneditas. Desbloqueo. Desbloquear, 5 segundos. Listo, 5 segundos. Imagino que el tiempo es tan poquito porque como apenas empezamos, abrir. Aquí también la suerte implica mucho, ¿no? Carta de recursos, 18. Arqueras común. Carta común, flecha. Mosquetera. ¿Será que las cartas se van gastando? Es lo que no sé. ¿Será que me quedan tres cartas de estas, estas y estas? Es lo que no sé. La nueva se llama mosquetera. A ver, información. El daño. Que no te engañe tu estupendo peinado de peluquería. Porque la mosquetera no falla ningún tiro con su fiel tarabuco. Tarabuco, no sé qué será un tarabuco. Bueno, iremos descubriéndolo. Vamos a subirle aquí nivel a la arquera. Más 4, más 3, más 12. Mejorar. Daño más 4. Daño por segundo más 3. Puntos de vida más 12. Listo. Y las flechas también, vamos a mejorarlas. Para no estar más, me imagino que jugando online contra la gente. Listo. Entonces, dice por arena, colección por arena. Esto que son cartas por encontrar. Son bastantes. A ver, acá dice. Arena 6. Es que son como por arenas, ¿no? Son 4, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tendría que multiplicar 17 por 4, muchachos. Pero bueno, ¿cómo lo voy a incomodar con eso? Ahorita la voy haciendo para contarle 17. Serían las batallas, ¿no?
Y aquí al lado dice clanes, amigos. Bueno, invitar a un amigo. Todavía no tengo amigos ni nada. Desafíos de victoria, torneos privados. No, vamos a empezar una batalla normal. Esta es la arena, pareciera. Lástima que como que no se puede dar zoom. En configuración que aparece música, efectos, el idioma, el nombre, lanzar dispositivo con Facebook y filtrar chat del clan. Vamos a buscar una batallita sencilla a ver cómo es. Tenemos nuestras cartas para lanzar un mejor ataque. Bueno, aquí están. Maestro Miguel. ¿Será que él también es principiante? No creo. ¿Será que también estoy peleando con alguien? Ya soy una especie de prólogo. Siguiente, gigante aquí. Me han mostrado las cartas que me van a salir. Creo que las cartas de saber que no son las de los personajes. Caballero, caballero de la piedra. Flechas. Si las cartas se van gastando, no sé. Estoy lanzando a lo bruto, pero no sé si. Juego para desbloqueo. Desbloquear. Esperamos 5, 4, 3, 2. A ver, vamos a hacer mientras. Bueno, aquí vamos a abrir. Esperamos el cofre. Y en el cofre, muchachos, una carta de recursos. Carta de flechas. Carta común. También van dando experiencia por aquí. Bebé dragón. Carta épica. Bueno, era una épica que ni sé para qué son las épicas. Pero está bien. Entonces aquí están las cartas. No recuerdo muy bien si eran 17. La calculadora, aquí está la calculadora. Me parece que eran 17 hacia abajo. Los 4 serían 17 por 4. 17 por 4. Son 68 cartas. Bueno, si es que están 17 aquí para abajo. Multiplicación, ¿no? Son 68 cartas hasta el momento, bastantes por conseguir. No le puedo subir nivel porque pues no tengo todavía. Es que creo que para subir nivel hay que llegar hasta el 4, ¿no? Dos dedos, por ejemplo, aquí 4 de 4. Me imagino que así es que funciona la cosa. Y estos numeritos no estoy seguro si son la cantidad de cartas que poseo. Vamos a hacer otra batalla, pues. Demuestra la tuya. Un rival más fuerte, Maestro Coldo. El caballero. Ah, esto es como la cantidad de tiempo que tengo que esperar para poder lanzar la carta. Si espero al 4, me imagino que saldrá así, ¿eh? Un dragón. Siempre es fuerte el dragón. Pues siempre es fuerte, sí, yo, ese dragoncillo. Vamos a meter un dragón. Esperar, esperar. Ahora aquí para que le pegue a los dos. No sé si él. Uy. No sé si haga la diferencia posicionar aquí en el rango de alcance. Entre más directo sea el ataque, más fuerte. O si no, ya viene por el nivel del ataque en sí. Tendríamos que ir descubriéndolo, muchachos. Let's go inmediatamente. Y cualquier cosa, pues me comentan y me orientan, muchachos. Cualquier duda o cualquier cosa que me quieran decir para orientarme, pues, muchachos, es una grandísima ayuda para empezar, para que podamos crecer todos juntos en el Clash Royale, muchachos. Aquí lanzo las arqueras. Aquí lanzo. Tiene un parecido a Dota. Bueno, vamos al menos 3. Siempre está poderoso este de aquí. Termina en un minuto. Me parece que es como el que más haga, ¿no? El que haga más daño, el que infrinja más daño, ese es el que gana. Es el caballero, no lo había lanzado solo. La bomba. Vamos a destruir este. ¡Oh! ¡Caramba! ¡Para abajo! ¡Yuhu! Ahora sí. Bombita. Hacemos que el dragón se cargue.
El dragón es bastante fuerte. Dragoncillo. Y ahora vamos a ver qué arquera. Sus muñequitos se van a demorar bastante. Va a llevar una velocidad de Alex. Venía tranquilo. Se acerca, sí, ahí está el rey. Por eso es un poquito más fuerte que los demás. Listo, gané. Maestro Koldo. Entrenadores reales. ¿Cómo te llamas? Steymar Gold. Tras este último entrenamiento, te enfrentarás a jugadores reales de todo el mundo. Elige tu nombre de batalla, Steymar Gold. Vale. Entonces no había peleado con ningún jugador real, muchachos. Vamos a hacerlo de una de inmediato. No podemos subir todavía nada, listo. Vamos a desbloquear a ver qué me sale. A ver si me sale alguna épica, muchachos. Esperar. Listo, vamos a abrir el cofre. Y carga recursos, bombardero, caballero, arqueras. Listo. Cartas que desbloquea. Parece que en este escenario se desbloquean estas de aquí. Bueno, ahora vamos aquí. Y aquí se le puede subir nivel a la bombita. Subamos el nivel a la bombilla. Vamos. Un nivel siempre ayuda bastante. Ahora sí, batalla, una batalla real. Vamos a ver cuál es la diferencia contra el jugador real. Es hora de que te metas al desafío final. Maestro Julio. No, pareciera que después de esa sigue la batalla real, esperamos. Hubiera forma de acelerar esto. Yo creo que lo mejor sería esperar. Es que hay un juego que se trata de cocodrilos. Entonces también es como esperando, cargando. El que más se espere, que tenga un poquito más de paciencia, es el que mejor ataque hace. Para todo esto. Que por eso ahí ataque mal y ya empezó él con el pie derecho. Pero bueno, ahí vamos. Mis entrenadores reales. No me consta si es un entrenador real. Esta era la... Venga, para los dulces. Me gustaría saber si se puede acercar la cámara. Como en el Clash of Clans, no, no se puede. Pero sería genial. O sea, dar zoom. Esperemos aquí, lanzamos el caballero. Y ya que me salga el dragón. 2, 3, 4. Es que también tiene tiempo de carga, ¿no? Por más que tenga cargado esto al máximo 10, si esto no carga en la barra por completo, no puedo atacar. Entonces, es como lanzar en el momento por fin. Aunque esos chicos también se defienden aquí. Bueno, vamos a esperar a que se llene el 10, a ver qué. Quiero lanzar un gorilita, un gigante. ¿Cómo gigante? No quiero que el gigante se vaya solo. Uy, ¿qué fue eso? Bombilla. Quisiera que les pegan, les impactan. Sí, también hay que tener en cuenta el tiempo, ¿no? Como es en tiempo real. Los muñecos van avanzando, pero si no alcanzan por darles el golpe, baila. Listo, tres coronas. Maestro Julio, fin de la partida. Maestro Julio, entrenador real. Cofre de plata, sonado de sentido. Ese era un entrenador real. Aviso importante, grande, pero ya vale. Dice. Batalla. Cartas que desbloquea. Cerrar. Cofre gratis. Cerrar. Y aquí esto es. No le puedo subir aquí nivel a nada. Son más personajes. O imagino que más cartas. El nuevo, de colección.
usar, vendes, usar. Todavía no lo voy a usar porque no sé para qué, por arena. Encontrada, no es por arena, usar. ¿Qué sería usar? Selecciona la carta que quieras sustituir. Es que hay que poner como una baraja, ¿no? Se cambia la baraja. Ya, es como jugar a las cartas. Creo que el estilo de batalla es diferente, no se ponen cartas, no es tan Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh. A ver, hagamos una batalla más, muchachos, y listo. A ver qué más ocurre de especial. ¿Esto qué es? Dice, novedades de Claro Royal. Bueno, esto es por internet, novedades. Esto es la televisión, estadio de Duende. Arena 1, ver. La batalla, conseguir cofres con un amigo. ¿Qué es esto? Lalita, Gaby. Ah, esas son batallas reales, ¿no? Pero yo no soy acá, ¿no? No sé, no soy yo. Estoy peleando la lista contra Gaby. Volví a la motivo para aquí. Porque ahí no tengo nada que ver yo. Entonces, bien, ¿esto qué es? Logros. Claro, lo logro, muchachos. Vamos a sacar los logros. Coleccionista, amigo en apuro, jugar en equipo, batallas. Un poco similar a la metodología al otro, al Cacho Slam. Desbloquear. Vamos a esperar que se desbloquee en 2 minutos. Este cofre azul. Estimar Gold Sinclan. Batalla. Hagamos una batalla más y con eso terminamos. Buscando rival. Ahora sí está con rival real, muchachos. Holy Red Sinclan. Listo. O sea, si es una batalla real. Vamos a ganar, muchachos. No puedo perder. Sí. Boleta. Qué pena. Vamos, muchachos. Let's go. Inmediatamente. No sé qué tan poderosos son esos gorilas. Este chino de pronto ya sabe jugar bastante. No quiero que me humille. No quiero que me humilles. No, es que sabes. Ya que alguien con experiencia que tiene el más rápido. Bueno, ahí ya estoy infiltrándome, ¿no? Ya tengo como una ventaja. Pero pareciera que está esperando dar un golpe más fuerte. ¿Puedo esperar a que se den esto en 10? Y yo voy atacando con sencillitos. 1, 2. Bueno, ahí ya me lanzó la bruja. No sé qué hace la bruja. Pega durísimo esa bruja. Cuidado con la bomba, chita. Y el caballero de la velocidad. O lo tiene más poderoso que el mío, porque pareciera que el juego es desigual. Yo creo que si le sube niveles, pues me salen como más poderoso, pues que puedo hacer. No, pues porque no sé qué era interesante, que si sube niveles al personaje, pues, tiene desventaja. Vamos bien. Bomba que me lo vamos a cargar. Fue interesante esto. 10, 9, 8, 7, 9, 10, 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